Sean bienvenidos todos a este nuevo video del pequeño jardín oficial. El día de hoy, como pueden observar en el título, les voy a presentar las 5 suculentas que me han regalado. A este reto me invitó nuestra amiga Noemí de Plantas Suculentas Honduras, Te Quiero Verde. Así que si usted no está con nuestra amiguita, pues le hago la cordial invitación a que vaya y busque su canal. Ya verá que su contenido le va a gustar mucho. Y sin más que decir, pues les presento mi primera suculenta, que esta suculenta es un Sedum Morganum. Es una suculenta colgante de crecimiento, para mí demasiado lento. Esta suculenta me la regaló una amiga cuando inicié en el mundo de estas hermosas suculentas, pues ya lleva conmigo 4 años o un poquito más. Pero no sé, esta suculenta me gusta mucho por ese color claro que tiene, aunque sea demasiado lenta para crecer, pero es una suculenta que uno se deleita al verla. Y más cuando a uno se la han regalado, porque la persona que lo tome en cuenta a uno para regalarle estas plantitas hermosas sabe que las cuidaremos con mucha dedicación. Así que si usted tiene alguna amiguita o algún amiguito que le haga este tipo de obsequios, pues le recomiendo que lo valore y que la valore. La verdad que son pocas las personas, ¿verdad?, que piensa que ese sería un hermoso detalle para nosotros, los amantes de las plantas. Y como mi segunda suculenta, pues les presento a mi Calanchoe tomentosa. Con él ya llevo, vamos a ver, como unos 4 años también de tenerla. Este me lo regalaron en un hermoso arreglo. Me lo regaló otra querida amiga, que es la que me ha regalado la mayoría de mis suculentas. Ella me lo obsequió en una macetera súper linda para el día de mi cumpleaños. La verdad que esta suculenta me gusta mucho por sus bordes cafés. Es una suculenta de porte arbustivo. Número 3. Les presento a la hermosa Echeveria Pulidonis. Esta Echeveria también me la regaló la misma amiga, ya que este fue un regalo diferente. Con ella ya llevo un año, ya voy a cumplir un año, pues me ha regalado un hermoso hijuelo. Creo que en la maceterita que ella ya está necesita el cambio para que se desarrolle y se ponga aún más hermosa. Amiga, si usted está viendo este video, pues vea que tengo muy bien cuidadita las plantas que usted me ha regalado. Número 4, y no podía faltar la hermosa, hermosísima Gractoberia Fred Ice. Esta hermosa suculenta que se hace gigante, pues déjeme contarle que tuve que pasarla a este sitio
Y siento que aquí se está etiolando un poco, ya que no puedo movilizarla a otra área del jardín porque el jardín es pequeño y no puedo, pero buscaré la manera para que ella tome esos hermosos colores que la hacen destacarse. Así que prontito ya vamos a darle un nuevo espacio a esta suculenta para que se desarrolle al máximo. Y continuamos con esta última suculenta, pero no es la suculenta menos importante. Esta suculenta ya todos la conocen. Es nuestra Room Johnny. Y pues sí, también me la regaló la misma persona. Así que vean, esta hermosura está repleta de hijos. Ya también necesita urgentemente agüita, ya que en el área donde ella está colocada no cae el agua a su perfección el momento de que la riego. Así que les quiero agradecer por haberse quedado hasta el final de este hermoso video. Así que en esta ocasión no voy a nominar a nadie porque este video, este reto quiero decir, es de ya días, entonces creo que ya la mayoría ha cumplido. Ha realizado este hermoso reto. Así que si te ha gustado este video, pues te invito a que me regales tu suscripción si todavía no estás suscrito y ese like. Hasta un próximo video.